Les voy a decir algo. A mí ni que me pague, no me subo de esa cosa. ¡A mis ojos! ¿Por qué dicen a mis ojos? ¡No lo veo! ¡Guay! Muy buenas tardes. Estamos nuevamente, como cada año, en Yucatán Ixmaquil 2023. Hoy fue día de que vinieron todos los estudiantes. De hecho, a mí me invitó Diego Cardoz, viene con los del Cobay, me trajo mi cuate, ya sabes, para venir a meter relajo. Me sentí como en la escuela. ¿Sabes qué es lo chistoso tú? Porque cuando estaba en la primaria, secundaria y prepa, nunca me trajeron de Ixmaquil por la escuela, porque me portaba mal, era bien terrible. Pero rompimos el sistema. Venimos a Ixmaquil con el Cobay sin estudiar. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer aquí en Ixmaquil de tarde. Así que vamos. ¿Cuánto dinero te dio tu mamá para venir a Ixmaquil? 300. ¿300? ¿A ti cuánto dinero para venir? 600. ¿A ti? 600. Si se dan cuenta, velo, graba ya, velo. Si se dan cuenta, todos los que vinieron acá son puros estudiantes. Me acuerdo que yo en mis épocas cuando logré venir, gracias, yo te amo más. Me acuerdo de mis épocas cuando yo venía aquí a Ixmaquil en la primaria, porque en secundaria y prepa no me trajeron porque era bien portado. Me acuerdo que a mí me daban 200 pesos, o sí, como 200 pesos me daban para gastar en Ixmaquil. Y no da para nada, muchachos, me dan a veces 100 pesos. Vamos a preguntarle a la banda a ver cuánto le da a sus viejos. Oye, Ferchi, ¿a ti cómo te dan tus viejos para venir a Ixmaquil cuando venía de la escuela? Yo venía en los 90, me dan como 20, 30 pesos. Agua, ni para traer a una vieja. No, sí te da para un agua, para un collar, para un chicharrón, sí te da. ¿Solo no podías tener un culito en la escuela? No podías. ¿Qué veo ahorita mucho chamaco que le está dando como flores a sus novias? Güey, vamos a preguntar a la banda cuánto le dan de gastar para venir a Ixmaquil. Vamos a ver, mira, al güero. Chingame, madre, que ese güero que está allá le dio mucha lana. ¡Güero! ¡Ven acá, güero! ¿Cuánto te dieron para gastar? ¿Ah? ¿Cuánto te dieron para gastar? La neta, coño, 500 varos. ¿500 varos? Bueno, antes que hablar inglés, ¿verdad? La neta, coño, 500 varos. ¿Y a ti, chino, cuánto te dieron por tu mamá? 800 varos. ¡Pelala! 800, a fecha 50. Ustedes, chino, ¿cuánto le dieron su mamá para venir? ¿Cuánto le dieron para venir? 500. ¿A ti? 1200. 1200 pesos. A ver, muéstralo, a ver, es cierto. Está contando su menudo. Está contando su menudo. ¿Qué vas a comprar, chino? Oye, ¿cuánto te dieron para gastar? Como 700. 700 varos. Mira, ¿cuánto te dieron? ¿Cuánto les dieron para gastar por su mamá? 400. ¿Y a ti? Igual. ¿Y a ti? Ay, no, yo todo gratis. ¿Te dieron tu flor? No es mía. ¿Tú la compraste? No, es de mi amiga. Se la dieron. Se la dieron a don José. Ay, no, yo todo gratis. Vean eso, paño. Les voy a decir algo, a mí ni que me pague, no me subo a esa cosa. No me gusta, hay muchos que les gusta la diversión, así de adrenalina. Yo no me la paso bien, yo me subo, puede dar algo, solo voy a subir a arriesgarme a que me dé un paro cardíaco, ¿no? Pero hay gente que divierte eso. ¡No creí que hacía esto! ¡Yo no creí que hacía esto! ¡Bueno, papá! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Guay! ¡Está feo! ¡Y tiene cadenitas! ¡Y cortitas! ¡No me gusta! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Esta p***! ¿Por qué le hice caso a Diego? ¿Por qué le hice caso a Diego? ¡No lo mira! ¡Ya quiero que pare esto, se los juro! ¡No! ¡No me divierta! Le voy a decir algo, mi respeto para la gente que sube aquí y se divierte, porque yo no me estoy divirtiendo, nada, yo solo quiero que esto pare y que mi sufrimiento desaparezca, que pare esto. No, desagradable, ay no. Le voy a decir algo. Ay, Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mareado. Shh. Padrino, ¿sabes qué? Ve la cadenita, padrino. Ve esa cadenita. Tú dices, esta cadenita me está soportando mi peso, muchacho. Si ya salí, arriba. ¡Zum! Adiós. Adiós, Irene.
así se ve Schmaquil a las 9 de la mañana. ¿Ves lo bueno? Vacío, tú como Tepito a las 5 de la tarde. Vacío completamente. No hay nada todavía. Pero nosotros vamos a buscar algo para hacer. ¿Ves eso, bueno? 7 calcetines, 50 pesos. Un short, 100 varos. Padre, no está baratísimo todo acá. Si vienes a la feria, de ley, tienes que venir a ver las famosas sábanas y la famosísima sábana de Kareli Ruiz, paino, para que duermas calientito, rico y precioso. Y no solo. Aquí estamos en foto, Reini, ¿verdad? 11:30 del día, paino. Y está triste, Schmaquil. Está triste, chao. Ni tío Salín, ni globito de bizcochitos. Me acuerdo de mi época, los que vivimos una buena época. Cuando venía con la escuela, pues había muchísimas cosas para hacer. Había aquí globito bizcochito con el tío Salín, ya falleció. Aquí había más cosas. Ah, está muerto, chao. Pues estos son los chavitos de las escuelas actuales, ¿verdad? Que ahorita se tienen que divertir, pues, solo con los juegos. Pues no hay nada más. Oye, antes te regalaban a tu baby, te regalaban tus galletas, te regalaban cosas. Tacho, pero y caramelo, más naranjas y limas. Bueno, creo que esta vez, creo que fue el peor Schmaquil que tuvimos este año. Pero pues ojalá que mejore el próximo. Vean eso, bueno, quise venir a grabar acá, porque me acuerdo cuando yo estaba chavito, pues venía a esta parte de aquí, es el stand del gobierno. Y pues había muchas cosas divertidas, más cuando habían estudiantes. Habían juegos, habían cosas de la policía. Había muchísimas cosas divertidas acá adentro. May, esta vez, bueno, ni siquiera la abrieron. Está inhabilitado, cabrón. Pues ni modo, no hay muchas cosas que grabar, paninos. Espero que les haya gustado este video. Estuvo padrísimo. Y nos vemos en el siguiente reportaje, que va a ser de noche y va a estar más a toda máquina. Esto fue Schmaquil 2023.